sea, Janet, ¿cómo te sentís el día de hoy? Aquí bien, relajada. Cuéntame, ¿cuáles son las preguntas? Pues mira, bueno, primero que todo te voy a dar el tema. El tema de hoy es los amigos gay. ¿Qué crees? ¿Qué pensás? ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, yo en lo personal tengo bastante amigos gays. Y a mí me gusta convivir con ellos porque son bastante alegre, extrovertido. Y lo mejor de todo es que siempre te dan tips para vestir en moda, tendencia. O sea, lo más que te aconsejan. Me siento contenta y también muy curiosa de qué me vas a preguntar realmente. ¿Qué tan curiosa? Muy curiosa. Me gusta tu labial, bien rojito. Me encanta. Y a ti que ahorita que te estaba viendo y que te vi entrar, me recortaste a Mia Khalifa, ¿no te lo han dicho? No, primera vez que me lo dicen, la verdad. ¿En serio? Sí. No puedo creer, la gente es bien renca. Pero sí te parece bastante a Mia Khalifa. Creo. Sí, más de tus lentes, ay, yo tu sonrisa. Me encanta. Vamos a poner tus redes por ahí para ver qué onda. Mia Khalifa Nika, bueno. Me gusta, ya viste que tenés la idea, tiene la chispa. Iniciemos con la primera pregunta, pues. Coméntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu amigo gay? Que ellos son, como te estaba mencionando antes, son bastante extrovertidos, no les da pena absolutamente nada. Cuando entras con ellos en confianza, como que se abren bastante, te comentan sus cosas. Y lo mejor, por ejemplo, cuando estás pasando por un proceso bastante delicado, son los mejores consejeros. Aparte de que son personalidades muy locas, o sea, que tienen la personalidad muy loca, son personas muy honestas. Como esquizofrénico. Sí, como esquizofrénico, ya sabes. Ajá. Y son personas también muy honestas. O sea, que si querés un consejo de lo más sensato, tenés que pedírselo al amigo gay, sin duda. Sin meter que obviamente te asesoran en imagen, porque son unos sí, pros que sí. Si te pones esta camisa. No todos realmente, sino bueno, todos. Eso sí, no todos. Pero a la mayoría sí le gusta eso de la sí, moda. Sí, de la belleza y de todo eso. Su personalidad. ¿Su personalidad? Sí, es muy alegre, me hace reír en mis momentos tristes. También me gusta que es un amigo muy auténtico y real. Extrovertido. Extrovertido, súper extrovertido. Sí, demasiado. ¿Qué tan extrovertido? Contame. Te digo, de un 10 sería un 9.5. Interesante. Me gusta la gente que es así. Ahora coméntame, si tu amigo gay tuviera un superpoder, ¿crees vos que este maje sería capaz de voltear a todos los heterosexuales del mundo con una simple mirada? Creo que sí. Porque, mi amigo al que me estoy refiriendo ahorita es bastante extrovertido y muy alegre. Entonces creo que sí, él buscaría la manera como de cambiar al mundo y obviamente de que cada persona, si no ha salido del closet, lo haga. Creo que sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿Por qué? Es que no sé, como te estaba diciendo, son personas que... No sé, ¿qué? No sé cómo responderte. Que no sabe y varía. No, sí, puede ser. Sí tendría, y sin tener poderes, cambia a muchos heterosexuales. ¿Por qué imagínate? Lo decís? ¿Ya conoces una experiencia de eso? ¿Qué decís vos? Yo digo que sí. ¿Por qué sí? Por lo que es extrovertido. Si te digo así, mi amigo ha tenido muchos enamorados, hasta más que yo. ¿En serio? Sí. Y chavalos que, o sea, se vuelven locos por él. O sea, que arrasador. Ah, sí. Boom, boom, físico, boom. Su físico, primeramente. Y su personalidad. ¿Me lo vas a presentar, Chuma? Bueno, ahí te lo voy a presentar. Me gusta, me gusta. Pero bueno, entonces sí, inmediatamente sí, voltea cualquier hétero. Sí. Y aquellos que andan ahí como que se tambalean. Ajá, como que soy, como no que saben no soy. Que... Boom, 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 sí, sas, volteada. Me encanta. Sí. Sí, conozco a ver, contanos varios. Un pedacito, algo breve de esa experiencia de algún voltea hétero. Bueno, espérate, sí. Antes de contarte una experiencia de algún voltea hétero, sí, aparte de que tienen ese sexto sentido de decir, esa imagen es gay. Ajá, es a como veces, un radar, ajá, ellos lo llaman como un radar, sí, que es el que como que le apunta, sí, como sí, que este más es gay, este más no es gay, y al final siempre, pues, sí, pega. Mira, una vez en la universidad, uno de mis amigos gay dijo que le gustaba a alguien, pero no sabíamos si era o no, bueno, era gay. Sí. Entonces el maje... Ah, quiero saber quién es. Entonces el maje, hasta que... No sé si lo volteó o no sé si simplemente se dio cuenta de que era gay. Pero al final pues todo el mundo se dio cuenta de que sí era gay. ¿Será que se lo comió? Ojalá que sí. Esperemos. ¿Qué es lo más asqueroso que has hecho con tu amigo Kay? Fíjate que algo asqueroso fue una vez que
él me dio algo, un chocolate a mordida y yo pues se lo agarré. O sea, se lo pasaron confianza. Así, sí, como, exactamente. Como gargajo. Como compartir, ¡ah! Pero ya va bien. Es lo más asqueroso. Dios. Bueno, la verdad es que sinceramente no he hecho nada asqueroso con él, porque es una persona muy... ¿Y qué crees que es lo más asqueroso que él podría llegar a hacer? ¿Con alguien o con algo? No sé. No sé. ¿Qué crees? Es que, o sea... ¿De qué lo crees capaz? Lo creo capaz de... ¿De qué? ¿Orales? Sí. Eso sería lo más asqueroso para vos. Pero asqueroso, asqueroso. Que vos digas, puchica, qué asco. Yo ni no puedo decirte esto. ¿Por qué? No. ¿Trío? No. Ah, bueno, entonces... Es que bueno, yo así como con mi amigo, no. Así, yo, no. Pero sí sé que él... Sí, has visto cosas, ajá, asquerosas, cosas de él. Asquerosas. ¿Cómo cuáles? A ver, contame. De seguro. ¿Cómo? A ver, contame una. No, sabes que son bien... Bien asquerosas. Traté de hacerlo no tan asquerosa, pero algo breve. Que vos digas como que, no más, no lo haría. Salirte con alguien que no conoces de una fiesta. Al, ajá, carro, a... No hacer sé. ¿Sexo oral? Sí. ¡Ah! No puede ser. O sea, ser. Si no lo conoces, mae. Sí. Bueno, tal vez usó condón. ¿Vos sabés que la gente usa condón para hacer esas cosas? No sé, no estoy segura. Creo que no, porque es bien puerco. Ay, bueno, cosas que pasan. Y a ver, la siguiente pregunta. Si tu amigo gay tuviera su propio programa de televisión, ¿cómo se llamaría y cuál sería su argumento? Creo que sería de sexo su programa. Sin algo de duda sexo. Alguna, algo de sexo. Y su argumento, no sé. Sexualidad. Sexualidad. Sexualidad, sí. Relaciones sexuales. Sí, todo, sexo. ¡Qué rico! Me encanta. Específicamente, el tema del programa en general sería más que todo como de moda. Porque a él le gusta muchísimo la moda. Igual el maquillaje y el chisme, que es bastante importante. O sea que sería como una combinación de chisme y de... Moda y consejos de maquillaje, hay de todo realmente, porque siento que la mayoría de personas así que se tienden a ser gay, le gusta eso, le gusta mucho el maquillaje, no todos, pero sí la mayoría sí le gusta igual vestirse a la moda, le gusta ser siempre bastante delicado en ese aspecto. Siguiente pregunta, si tu amigo gay tuviera su propio programa de televisión, ¿cómo sería y cuál sería su argumento? Wow, interesante esa pregunta. Uh-huh. Sería de farándula. ¿De farándula? Sí. ¿Qué tipo de farándula? De las mises. Ah, ok, le gusta eso del Miss Nicaragua y de esas mis cosas. De Nicaragua, mis tíos. Y la banda, sí. Y... Ah, me gusta. Sí. ¿Sería como que críticas? Críticas a las mises. Ok, no como el cotilleo. No. ¿Sería algo más? Más críticas constructivas. Constructiva, no para destructiva. Las mises. Ay, menos mal. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Fue un gracias. Éxito completamente. Palmas y fuerzas para Ivania. Me encantó, Ivania. Sos bien linda. Besos.